Bien, Miriam Cortajarena de Ate Lucha están, bueno, reclamando nuevamente por la iniciativa, digamos, en realidad la obra en marcha sobre la escuela Arroyo del Medio. Sí, hola, buenos días. La verdad que nosotros estamos contentos porque el logro de que la escuela se esté refaccionando es por la lucha de los padres y de la comunidad educativa apoyados por nosotros. Y ahora estuvimos el sábado reunidos en asamblea en la escuela de Arroyo del Medio, en la plaza, y decidimos hacer una presentación en el Consejo y en la Municipalidad para que las clases del año que viene empiecen en el barrio. Porque somos conscientes de que el año que viene la escuela no va a estar hecha, ya terminada. Estuvimos hablando con los trabajadores y ellos nos corroboraron eso, justamente, que mínimo un año nos dijeron para que la escuela esté en condiciones para estar habitada por chicos. Así que bueno, hablando con los papás, nos dijeron, y sí, realmente si fuera que las clases del año que viene empiezan en el barrio, ellos mandarían a los chicos en esa escuela. Muchos los sacaron de la escuela, porque como se llama el barrio de al lado, de las Mellizas, no les quedaba cómodo venirse hasta Palmar para que los chicos los traigan a esta escuela. Así que hablamos con los papás de las Mellizas y dijeron que los quieren anotar el año que viene en el barrio para que los chicos vayan a la escuela en el barrio. Así que el pedido de esta nota es eso, en la municipalidad, en el consejo, de que el año que viene los chicos aseguren el inicio de clases en el barrio. Bien, primeramente consultar cómo está la situación, o sea, en qué situación están hoy los chicos. Bueno, los chicos están viajando, los de primaria, en un colectivo que sale desde la puerta de la escuela hasta Barrio Palmar, que es un jardín, que había sido un jardín, que los desmantelaron y bueno, y le dieron ese lugar. Acotando, precario totalmente, porque las condiciones que están son terribles, los papás los vieron. Encima de eso, sumale que están viajando en colectivos, chicos de primero, de preescolar a séptimo, todos juntos, sin ninguna compañía de mayor, solo el colectivero. Esto en un contexto de pandemia. En un contexto de pandemia, tal cual. Los papás los dejan en la escuela, suben al colectivo, van hasta Barrio Palmar. Vuelven y ahí los esperan los papás en el barrio, en la escuela. Ese tramo de los chicos realmente están corriendo un peligro innecesario, mientras que las condiciones que decían que en el barrio iban a ser precarias para que los chicos den clases ahí, cuando los papás propusieron lugares, cuando fueron a Palmar, no había mucha diferencia. Entonces, en vez de gastar plata en un colectivo que viaje hasta Palmar, que se gaste para buscar un lugar donde los chicos den clases. Los de secundaria están peor, porque los de secundaria no tienen colectivo. O sea que ellos tienen que pagar su pasaje de colectivo porque el boleto gratuito es por la M Azul y la M Azul no llega hasta el barrio. Así que bueno, si no tienen plata. Y hasta el día de hoy no le dieron ninguna solución al tema del boleto de la secundaria. Ellos están pagando 150 pesos todos los días. Que ellos podrían haber tramitado una sub especial, podrían haber hecho alguna colaboración a esos chicos que están viajando hasta la escuela de comercio. Y es gastar 150 pesos todos los días y que el municipio, nadie se hizo cargo de solventar ese boleto. Que hay muchos chicos que han tenido que también trasladarse a otra escuela. Bien, justamente consultar por esto del traslado, si el municipio ya había, bueno, planteado esta manera de facilitar algún boleto educativo o alguna manera de que ellos puedan viajar gratis, no tienen ninguna No respuesta. tienen respuestas, no, porque en realidad en un momento le habían dicho de que los padres tenían que venir hasta la municipalidad, que les iban a dar una plata en la SUBE, como para que no darle plata a los padres. Bueno, siempre desconfiando justamente de las personas que son los que más necesitan. No pasó nada, eso quedó en la nada, porque justamente no se hicieron las cosas como se tenían que hacer, y los padres tienen que estar sacando de su bolsillo la plata para el pasaje si la tienen. Y si no la tienen, los chicos no van a la escuela. Con este contexto de pandemia, como estamos diciendo, que hubo primero burbujas, después que. Entonces, lo que ponen siempre son trabas para la facilidad de los chicos y de los papás. Nosotros estamos, lo que planteamos es esto, queremos la educación pública, segura, gratuita y que los chicos tengan el mejor lugar. Entonces planteamos eso, que a principio del año, que el año que viene, los chicos empiecen en Arroyo del Medio. Bien, perfecto. También estuvieron inaugurando en este contexto, ¿no? De la ciudad lo que es la nueva sede de la CTA y también mencionaban a ATE. ¿Ustedes qué relación tienen con esta nueva inauguración? Nosotros somos una asamblea de ATE autoconvocados, que venimos autoconvocados hace 6 años.
nuestro organismo fundamental es el mandato de la asamblea, o sea, lo que se decide en la asamblea de los trabajadores se lleva adelante. Ejemplo de eso fue la lucha del cargo del Jardín 313, la lucha por el gas de la escuela de Estanislao López, la defensa de los trabajadores en cada puesto de trabajo y también la lucha por el presupuesto de la escuela de Arroyo del Medio que hablaba la compañera, que voy a hacer una metáfora. Los trabajadores le ponen, también voy a hablar vulgar, el lomo. Fuimos un sábado a hacer la asamblea y estaban trabajando. O sea, la empresa está trabajando. Pero justamente preguntarte acerca de, bueno, de esta gran lucha que vienen teniendo ya hace un tiempo con el tema de la Escuela de Arroyo del Medio, ¿cómo ven el avance de la obra? El avance es un avance que puede hacer una empresa de construcción con su equipo de recursos humanos, pero no hace magia. Esa es una escuela que está en total de situación de derrumbe. Y para aquello voy a poner una metáfora, ¿no? Es una torta, es una maqueta de torta. Es como una gran torta forrada en de Tergopol. Porque están publicando en el Facebook que se ponen ventanas, que se ponen esto, que se ponen el otro. Pero la foto que nosotros tenemos es el techo y las columnas, que es lo que refuerza, está totalmente descubierto. Y claramente hablando con los trabajadores y sin dar ningún nombre al trabajador para no comprometerlo en su trabajo, claramente nos dijo que esa obra lleva un año. Bien. ¿Ustedes desde el grupo han consultado acerca del informe? No, el informe está a la vista. Si uno va a Arroyo del Medio, la escuela no tiene techo. O sea, no están garantizados el inicio de clase 2022. Porque aparte, hablando con los obreros, nos decía que el patrón era bastante responsable, que no iba a hacer así las cosas, así nomás, a las apuradas. Y en cuanto al contexto este que vos me preguntás de la CTA, ¿somos autoconvocados o no tenemos? O sea, sí somos de ATE, pero en todas estas luchas que yo te dije no han participado ninguno de ellos. ¿Hay alguna oportunidad de trabajar en conjunto? Las oportunidades son estar con los trabajadores en la calle. Esas son las oportunidades. Si estás con los laburantes en la calle, hay todas las oportunidades. Si no estás con los laburantes en la calle y en los conflictos donde están en las escuelas, no tenés ninguna oportunidad de tener. Ahora, después, si vos quedás en una inauguración de un local donde van los presidentes barriales, donde van los sindicatos, donde van figuras, pero no van laburantes, dudo de las bases de las centrales. Ahora, si vos estás en el lugar de los conflictos y tenés todo el apoyo. Bien, bueno, nuevamente hablando de los conflictos, ustedes plantean una solución para esta problemática que viene ya hace un tiempo con la Escuela de Arroyo del Medio y es poder iniciar las clases en el año que viene. Sí, la solución es la que propusieron los padres, que fueron las aulas móviles o el alquiler de una casa en el barrio. ¿Para qué? Porque ese año que el Ministerio de Educación pidió y que se fue en burocracia, de presupuesto y demás, ya pasó. Así que se alquila un barrio o se pongan aulas móviles. Bien, Romina, ¿algo para agregar a todo esto? Se va a hacer la presentación en la municipalidad y en el consejo. ¿Ya tienen alguna respuesta, algún diálogo entre las instituciones municipales y el consejo con ustedes? No, siempre planteamos nosotros que se acerquen al lugar y que hablen con los padres, no con nosotros. Es lo mismo que te planteo con las centrales o con los locales. No me puedo poner un local, me puedo comprar aquella casa y ponerme un local, pero si no tengo la base de un solo laburante,